El gobierno de Estados Unidos continúa con su presión y su mano dura contra el régimen cubano y ha anunciado en el día de hoy la inclusión en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento de Estado, al general de brigada y presidente del conglomerado militar GAESA, el conglomerado militar cubano que domina casi el 80% de todas las empresas e industrias de la economía cubana, nada más y nada menos que a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Quién es este oscuro personaje? Es nada más y nada menos que el ex yerno de Raúl Castro. López Calleja fue incluido en esta lista que designa a personas nacionales en un listado especial. Según el Departamento de Estado, en la voz de su secretario, Michael Pompeo, GAESA ayuda a financiar la opresión del régimen Cuba y la interferencia en Venezuela, por lo que esta acción va a reducir la capacidad del régimen para reprimir a su pueblo. Todos los activos, propiedades, se puede leer en este comunicado, e intereses, propiedad del señor Rodríguez López Calleja, que están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, incluso dentro de la posesión o el control de una persona de Estados Unidos, continúan bloqueados y las personas de Estados Unidos tienen prohibido tratar con él. Es decir, con la inclusión de este individuo en este listado, pues se impide a cualquier empresa, ciudadano, residente, persona bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, hacer algún tipo de negocio con el señor Rodríguez López Calleja, general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA. Y aquí están viendo en la lista de OFAC cómo aparece su nombre, su apellido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, su dirección, incluso su número de pasaporte. Esta es otra nueva sanción del gobierno de los Estados Unidos contra la dictadura cubana y contra personajes dentro del aparato militar cubano. ¿Qué significa? Reitero que no se puede hacer ningún tipo de negocios con empresas, ya sean propiedad del conglomerado militar GAESA, como con relación al señor Rodríguez López Calleja. ¿Y quién es ese señor? Aquí lo están viendo. Hay pocas imágenes que uno puede buscar en la prensa oficial de la isla de este oscuro personaje, que según cuentan los que están cercanos al poder en Cuba, o estuvieron en algún momento cercano al poder en Cuba, este hombre es un hombre que maneja con puño de hierro la economía y el conglomerado militar GAESA. Además, dicen que llegó a ese puesto no por sus habilidades específicamente como hombre de negocios, sino por su capacidad al ser el esposo de una de las hijas de Raúl Castro, que según cuentan las personas que saben de este tema, habría terminado esta relación por supuestos abusos y violencia doméstica de este señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja, general de brigada. En estos momentos, pues su nombre ha sido incluido en este listado especial del Departamento de Estado que impide a cualquier persona dentro de la jurisdicción norteamericana, a cualquier empresa, cualquier ciudadano y residente, hacer negocios con empresas o con este ex yerno de Raúl Castro. Hay que recordar que esta sigue siendo otra de las medidas de Estados Unidos para cortar la capacidad que tiene el régimen cubano y el conglomerado militar de tener los dólares, de acceder a los dólares. Hay que recordar también que hace tan solo 2 días estábamos hablando de otra sanción que se anunció por parte del Departamento de Estado, un golpe a la economía castrista, que fue cuando se puso específicamente al American International Service, AIS por sus siglas, dentro del listado de empresas sancionadas, con lo cual esta empresa que se dedica a emitir las tarjetas electrónicas para las remesas que se envían desde el exterior a Cuba, pues nadie bajo la jurisdicción norteamericana podía
y puede en estos momentos hacer ningún tipo de recargas o solicitar esta tarjeta para su familiar en Cuba, con lo cual es un golpe a la economía y un golpe a las remesas, de las cuales sabemos, y según la explicación que dio el Departamento de Estado, se hacen para que los dólares no lleguen al poder de la dictadura. De ahí que la administración de Trump, tras el anuncio de esta medida, dijera y le pidiera a los cubanos que buscaran vías alternativas para enviar sus remesas a la isla. Esta medida de hoy contra el general de brigada Luis Alberto López Calleja sale al mismo tiempo que la semana pasada estábamos hablando de cómo los Estados Unidos prohibió la importación de tabaco y ron desde Cuba y cómo se incluyeron más de 430 propiedades en el listado de propiedades, entidades con las cuales los ciudadanos norteamericanos, los residentes en el territorio de los Estados Unidos, los sujetos a la jurisdicción norteamericana, no pueden hacer negocios. Como ven, son acciones y medidas que se están tomando al mismo tiempo de que arrecia la política contra la dictadura cubana por su apoyo a la injerencia, por su apoyo e injerencia en Venezuela y también por su apoyo a todos esos regímenes dictatoriales alrededor del mundo, pero sobre todo por el apoyo que tienen a Venezuela y la capacidad que les da el tener dinero para financiar a las medidas represivas y los grupos de represión que se utilizan para oprimir al pueblo en Cuba y también para oprimir al pueblo en Venezuela. Así que sancionan al ex yerno de Raúl Castro, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente del conglomerado militar Gaesa. Otra sanción contra el régimen cubano, otra sanción que busca que los que se están enriqueciendo y los que se enriquecieron a costa del sufrimiento del pueblo cubano, pues estén siendo perseguidos por los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia.